consciously, we have not engaged culturally or economically with them, and they have, on the other side, they have not engaged with us, but we have drifted apart into two worlds. One specific world that the president was setting apart and seemed almost drawing a bullseye around was the Taliban regime in Afghanistan. It was very, very direct in trying to make a distinction between the Afghan people and the strictures that they're under in this kind of fringe Islamic society and the Islamic leaders themselves. Let's listen to a little clip of the speech. Afghanistan's people have been brutalized. Many are starving, and many have fled. Women are not allowed to attend school. They can be jailed for owning a television. Religion can be practiced only as their leaders dictate. A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enough. The United States respects the people of Afghanistan. After all, we are currently its largest source of humanitarian aid. But we condemn the Taliban regime. The audience rises to applaud that condemnation by President Bush. Politics and history have become a part of entertainment because that's what our lives are about. It's relevant to people. They can relate to the issues. I think all the movies are made after Vietnam. And basically, it's the story of the grief and loss of a fireman dealing with his family's just, you know, dying and what he has to go through try to collect his life, and in frustration, he goes after the man. Who are the terrorists in the movie? Well, the story involves Colombia and our involvement in Colombia. It does not involve the Middle East at all. Voy a irme a otra parte del video. Está por aquí. Out of Boston. It is the internet version of Invisible Ink.
A technical term is steganography, the Greek word for covered right. As obscure as it is, startled intelligence officials have discovered it is being taught in the remote Afghanistan training camps of Osama bin Laden, not so far it seems from the civilized world. A picture captioned last Sunday with an article about rumors on the internet after the terrorist attacks September 11th. Referred incompletely to a photograph of a cloud of smoke at the World Trade Center. While some people perceived the face of Satan in its details. The image itself was not altered by the photographer or by publication to suggest that. La parte, me parece interesante traerlo porque es el 11 de septiembre y porque uno descubre eso que decía Borges sobre todo el mundo, que trae la misma metáfora y la sigue desarrollando siempre y le parece que está haciendo algo nuevo y siempre repite y repite y repite. En cierto modo, esta pregunta, bueno, voy a decirlo de una manera muy que ideé hoy. Esta de aquí es Eli. Y Eli, de alguna manera, es mi... Yo soy una especie de doble del personaje que creó Carl Sagan en su novela Contact para hablar de una cantidad de temas que lo apasionaban, entre ellos la idea de una inteligencia, de la inteligencia de un otro absoluto, el otro absoluto, una inteligencia cósmica con la cual nos encontraríamos. Pero la biografía de Eli, y esto creo que lo descubrí el otro día cuando Kit me había invitado a hacer algo sobre la televisión, la biografía de Eli pasa de ser como una aprendiz de su padre radioaficionado y tener el thrill, como el momento de estar tocada por el hecho de haberse comunicado con una persona que estaba en Florida, en la playa de Pensacola, con el radio, con el aparato de radio de su papá, a seguir buscando en el espacio el contacto con el otro absoluto. Entonces es totémica. Digamos en mi caso, bueno, y también está cifrado ahí el hecho de que hay una madre que falta y también ya de plano, en eso totémico, quiero decir, en eso que tiene muchos niveles, el radio, ya es la búsqueda de contacto, también es la búsqueda de contacto con la madre ausente, y después se vuelve la búsqueda de contacto con el padre que murió. Entonces siempre están cifrados muchos niveles. Yo, por ejemplo, puedo descubrir en mi propia trayectoria intelectual o trayectoria artística esta cuestión de haber estado tan impresionantemente enfocado en descubrir los mil niveles de la imagen mediática y después entrar en eso mismo, pero con respecto al mismo principio de realidad. Entonces todo mi esfuerzo de ahora, desde el 2008 y desde mi cambio operativo, que me gusta mencionarlo, 24 de octubre del 2008, mi cambio de sistema operativo me lleva a que esa misma metáfora que ya estaba en juego se movilice a otro lugar por algo que me abre ese portal hacia una pregunta más profunda de donde ya estaba. No quiere decir que la anterior la deje, sino la recupero, la puedo entender y recuperar, o puedo mirar mis obras anteriores de carácter político con la misma óptica con la que miro las que siguen, porque no hay un...
especie, no hay un, no hay un, hay una continuidad, evidentemente. El percibir patrón en el ruido, siendo una de ellas, ¿no? Por eso puse de frente el video de septiembre 11 y su fractura digital, ¿no? Esta está en la galería también. La palabra que no se puede leer de frente. Aquello que solo es su reflejo. Ese es el Platón místico y no el Platón de la epistemología metafísica que causa la crisis de la civilización occidental. No hay una realidad detrás de la cual vemos la sombra. La sombra es la única, es inmanente esa realidad y sin embargo tiene un orden. Entonces es paradójica, como lo diría el filósofo Alain Badiou, con quien he tenido la suerte de tener varias conversaciones y que ahora les muestro algo de una de las, de pronto llegamos a eso, a una de las entrevistas con él. A mí me ha gustado mucho la manera como él lo pone, ¿no? Relacionado a la figura de San Pablo. La percepción de San Pablo, de Saulo a Pablo, es la percepción de lo singular universal. Lo singular universal, en ese lugar paradójico en el cual hay una lectura de algo que habla de un orden, pero ese orden solo está en el reflejo. No hay una luz esencial a la cual me voy a voltear y voy a poder tener una relación con ese total. Mientras estoy incorporado, encarnado, lo único que tengo es el reflejo y ese es el único que puedo leer. Entonces, en esta, de alguna manera, esa es la metáfora. Esto es como un ejercicio que he tenido durante años, que no son obras, sino como algo que hago para los vecinos, que he hecho para los vecinos en Berlín, que hago que caigan en orden las semillas de los árboles. No sé si lo alcanzan a leer este. Cada año, cuando caen estas semillitas voladoras, con las que he trabajado mucho, les dejo ahí unos mensajes. Este, por ejemplo, es del oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos también es leer en la entraña del pájaro, en el ruido de la entraña del pájaro, ver el todo, el futuro, el pasado, el cosmos, ver en lo pequeño, en lo aparentemente sin sentido, entender, encontrar el sentido. Y era la palabra, la frase que estaba en el oráculo de Delfos en la puerta, ¿no? Know thyself. Y después seguía, take care of thyself. Esta es una obra que tiene que ver con semillas que vuelan y giran. Y pues ahí está la cuestión de lo inmaterial, ¿no? Lo que se transforma. Porque esto es lo que ves, es una semilla voladora que se ha transformado como una pagoda. Yo entré en esta película también que tenía que ver con una medium que canalizaba a un dios sumerio. Me pasé 3 años haciendo esta peli que se llama La Noche del Hombre, La Nuit de l'Homme. La Nuit de l'Homme porque es un poco un chiste con un perfume de Yves Saint Laurent. Pero esta mujer polaca a la que yo llegué a partir de mi experiencia del 24 de octubre del 2008 es una mujer que canaliza. Entonces, cuando yo me metí en entender qué era una medium o qué era un canal, y toda la locura en la que me metí era como entrar de plano y de fondo en el ruido. Y pasé mucho tiempo en el ruido, viendo que había cosas que me sorprendían como reales o prescientes, y había todo un grupo de personas que se organizaban alrededor de esta medium. Pero yo, de alguna manera, cancelaba. El ruido que yo produje en la película misma es mayor porque yo pongo la voz en off a una medium sueca que me está hablando de lo que está pasando con otra medium en Egipto. Entonces, entre dos mediums, el ruido ya es excesivo y de ahí salgo yo, me libro de la locura en la que estoy por poner a dos clarividentes a hablar en dos niveles. De alguna manera, esa es la forma como describirlo. De